Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Quería primero decir que hay una mesita afuera donde están los libros y están a una oferta muy súper, súper especial, a 7.000 colones. Cada uno de los dos va a costar 10 luego. Y de hecho, si quieren comprar ambos, el número 1 y el número 2 de la colección, salen a 12.000, digo, no sé, por si alguien quiere. Y también, ya que hablamos de libros, quería decir que acabamos de recibir un lote de estas publicaciones, que es este libro que compila los ensayos de Virginia Pérez Ratón, que fue publicado por la Universidad de Valencia hace algunos años. Y bueno, el libro estaba medio agotado y nos acaba de llegar, así que ya saben que si quieren de poder estar acompañados de Adriana y de Klaus para presentar este segundo libro de la colección Escrituras Locales, Posiciones críticas desde América Central, el Caribe y sus diásporas. La verdad que es muy especial porque, digamos, este proyecto lo venimos pensando desde el año pasado y materialice bastante complejo. Ha sido una serie de intentos y ensayos, ¿no? Con las limitaciones que a veces, en fin, que existen cuando una institución no necesariamente tiene un equipo editorial o un departamento que esté dedicado a hacer libros, así que la verdad es que ha sido un compromiso con el... Ahora sí, más o menos, ya tenemos una dinámica, una metodología, una forma de hacer. Daniel está trabajando muy intensamente, tenemos como una persona que está coordinando la recepción de los textos, las correcciones, Chepe hace el diseño, y hemos encontrado la manera de hacerlo bien, que funcione, ¿no? Y que nos hace felices a todos, y creo que también para los autores es como muy, muy placentero incluso poder trabajar de esta manera. Así que lo primero que decir es que de verdad ha sido fantástico poder aprender a hacer estos libros, poder aprender todo a hacer estos libros. Y lo segundo es que yo creo que el efecto de publicaciones como estas o proyectos como este habitualmente se ven con cierta distancia, ¿no? En mi experiencia como investigador o como curador, a una serie de textos clave, ¿no? De verdad decisivos en términos de el rol que han cumplido para construir escenas de arte contemporáneo, ¿no? De alguna manera tiene que ver con reconocer el trabajo esforzado de todos esos autores, porque a veces yo he escuchado varias veces decir que no existe la crítica o que no hay crítica, y no tiene que ver con una inexistencia de la escritura, sino del poco acceso que tenemos a esto, ¿no? Yo creo que la serie, por un lado, intenta reconocer ese trabajo forzado de muchos años de historiadores, de curadores, de escritores, pensadores, críticos, en varias partes de la región, en Centroamérica, en el Caribe. Y por otro lado, también poder proveernos de análisis interpretativos importantes, ¿no? De verdad que los argumentos, las hipótesis arriesgadas, ¿no? Las tomas de posición que estos textos dan cuenta, así como en el primer libro, el libro de Tamara, de alguna manera tienen que ver con la forma en la cual la crítica no solamente da cuenta de un estado de las cosas, sino interviene directamente en una escena, ¿no? Entonces es una crítica que no está necesariamente reflejando lo que pasa de manera neutral, sino que está participando activamente, ¿no? Y varios de los escritos que, por ejemplo, este libro en particular reúne, tiene que ver con el propio trabajo de producción, de inserción curatorial y crítica de Adrián. Algún texto incluso dialoga directamente con su propio trabajo curatorial. Entonces creo que es interesante pensar un poco eso. Vamos a poder hablar con Adrián luego de esta presentación. Así que sin decir demasiado, porque luego quisiera conversar con Adrián un poco sobre aspectos específicos del libro, quisiera agradecer nuevamente a Adriana Collado y a Klaus Steinmetz por acompañarnos esta noche. Adriana es curadora en jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y Klaus es director de la galería que tiene su mismo nombre. Y aquí pues Adrián que nos acompaña. Muchísimas gracias nuevamente. Voy a darle el paso a ellos y luego podemos ya nosotros conversar. Y también si ustedes tienen preguntas en torno al libro o a lo que se conversa aquí, también están invitados a poder formularlas. Pasamos el micro a... De su línea de publicaciones, que ha arrancado como una serie medular, pertinente y creo que es muy necesaria para los tiempos que corren. Una serie que reposiciona en la esfera de discusión y de reflexión crítica
el pensamiento y la voz de personas que durante las últimas dos décadas han sido determinantes para el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas en Centroamérica. Me siento particularmente premiada por el destino, porque es una suerte inesperada para mí, tener la dicha de presentar en específico este libro de Adrián Samos. Divorcio a la panameña, saltos y rupturas en el arte de Panamá, 1990-2015. Leer este libro para esta ocasión me ha permitido recapitular la huella que dejó en mí el día que conocí a Adrián Samos. Así que esto, que me voy a permitir leerles, es una perspectiva muy íntima. No puedo sustituir, y tampoco es la intención, la extraordinaria introducción que ya hace Miguel, donde repasa cada uno de los 5 ensayos que estructuran el libro, y pues nos da una mirada global acerca de ese desarrollo crítico de Adrián a lo largo de estos años. Y bueno, esto está complementado con una entrevista que creo que suma muchísimo al contenido y la reflexión del libro. Pero bueno, les decía que la visión y lo que les voy a compartir es íntimo porque se refiere al día que yo conocí a Adrián. Era mayo de 1993. Yo estaba en quinto año de colegio y en agosto me iba a ir a vivir un año a Suiza. Por entonces estudiaba en el Conservatorio de Castella, el mejor lugar para que un adolescente, como era yo, pudiera estar imbuida del acontecer cultural costarricense. Entre nuestros maestros del conservatorio había algunos que realmente eran alucinantes, de esos que a uno lo marcan, sobre todo porque supieron entender cuánto nos podía cambiar la vida si ellos lograban conectarnos con lo que sucedía en nuestro contexto. Fue así como, aún siendo chiquilla, participé en el Festival Internacional de Teatro Costa Rica por la Paz, y fue también así como viví el impetuoso y profundo arranque de labores del MAT y sus primeras exposiciones y lo que eso significó para nuestro país, nuestro contexto. Pero bueno, les decía que era mayo de 1993, estábamos en mi casa, la casa materna, paterna, un domingo en el cuarto donde estaba en la biblioteca, ahí estábamos mi hermana menor, Gabriela, su novio y yo. Ellos estaban sentados en una mesa pequeñita, recuerdo muy bien, al lado del equipo de sonido. Yo estaba frente al espejo, la ventana estaba abierta. Mi hermana tenía 16 y su novio tenía 19. Hoy esa relación sería prohibida, por ley, como una menor de edad. Pero bueno, hay que poner bien la escena en su sitio. Gabriela, mi hermana, era adelantada en todo. A muy corta edad consumía los libros así, por montones, de Anais Nin, Dostoyevsky, Henry Miller, Nietzsche y Kafka, más o menos en ese orden de prioridad. Y como se pueden imaginar, lo lógico, sucede lógico después de estar leyendo eso a los 14 años, la expulsaron del colegio. Así que se fue a sacar bachillerato por madurez, y de tal suerte que ella entró 3 años antes a la universidad que yo. Y de repente, yo era la hermana menor que estaba en quinto de cole y ella era la hermana que estaba en la U, en su primer año de universidad. Ella estudiaba filología y, bueno, ya iba a los bares, aunque era menor de edad, y se había hecho de un círculo de amigos, poetas, literatos. Y en esas andanzas conoció a Rodrigo, que era panameño, y se había venido a estudiar literatura a la Universidad Nacional. Nosotros le decíamos Rodrigo Caballero porque era altísimo, delgado y altísimo, tenía una locura por los libros, y además de parecer un Quijote, se parecía al caballero de la mano en el pecho del Greco, entonces ese era su apodo. Aquel domingo, como siempre, Rodrigo vestía de negro, y mientras escuchábamos música en el cuarto de la biblioteca, sacó de su bolso, que también era negro, un documento y me lo pasó. Y me dice: Adriana, le traje esto.
Me le acerqué, tomé el documento, le eché un vistazo y le pregunté, ¿qué significa Talingo? Mi hermana se adelantó a responder, es un zanate, Adri, como de esos que andan por aquí, que son una plaga y todo el mundo quiere matar. Pero vea que somos diferentes con los panameños, que parece que para ellos son mensajeros de buenas noticias. Yo me imagino que eso era como una especie de licencia literaria de ella. Pero ella había estado en Panamá, había visitado el casco viejo, es como a los 15 años, yo no llegué a verlo así nunca. Entonces contaba muchas historias de Panamá. Bueno, Rodrigo, vestido de negro, con una revista que tenía el nombre de un pájaro negro. Además, Rodrigo me añadió un dato y me dijo, la directora tiene un nombre similar al suyo. Entonces me pareció muy auspicioso que tenía que empezar a leerlo. Y me senté a ver el suplemento y así conocí a un tal Guillermo Trujillo. Le pedí a Rodrigo que por favor me guardara las siguientes ediciones que su madre le enviaría desde Panamá. Pero él me dijo que no creía que iba a poder regalármelas todas, porque estaba seguro que algunas le iban a servir para sus clases en la U. Así que según la distribución que Rodrigo iba haciendo, fueron llegando a mis manos varias Talingo. Esa fue la primera, así conocí a Trujillo. Así conocí a Adrián Samos ese día de domingo, en quinto año del colegio. Y así empecé a conocer una serie de personajes que no tenía ni idea, porque además de Panamá no se hablaba, salvo lo que hablaba Rodrigo, no había internet, bueno, de esas cosas volvería a decir. Y bueno, llegó, según esta distribución, llegó la dedicada a los tres Pablos, Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pablo Casals. Ahí encontré a un tal Salomón Vergara, fotógrafo, y por primera vez leí algo que había escrito Adrián. La directora de Talingo, que en aquella ocasión estuvo a cargo de la cronología de Picasso. Luego llegó el tomo de Cortázar, por el aniversario de La Rayuela, y antes de irme a Suiza, el fascículo estaba dedicado a un tal Bruno Alfaro. ¡Qué idea! Entonces, bueno, ese era uno. Ahí está. De mayo a agosto, como pueden ver, yo lo percibí, se iba viendo cómo Talingo se iba perfilando cada vez más en términos de propuesta gráfica. Cada vez las planas se llenaban más de imágenes, más de color. Y para mí estaba muy claro, aquí en Costa Rica no había nada igual. Lo único cercano en valor para mí eran los periolibros y un suplemento dedicado por La Nación a la memoria de Amiguetti cuando murió. Y todavía eso está en mi colección, al igual que esta, que es parte de la colección que logré fotografiar y escanear. Todavía conservo esos ejemplares. Pero bueno, no había nada como Talingo. Para mí, cada una de esas que Rodrigo me daba se convertía en una edición de lujo, coleccionable, no solamente porque eran bellas, sino porque me servían para estudiar. Acuérdense que en aquel tiempo no había internet y los libros de arte particularmente tenían precios prohibitivos. Faltarían varios años para que viéramos ya el nacimiento de la Librería Internacional y la revolución de sus libros de arte de la editorial Taschen, que para nosotros fue como, había que ahorrar un montón de plata para irse a comprar el primer libro que tuve de Picasso. Así que lo que ustedes tienen que entender es que esta fue mi primera biblioteca especializada de arte. Y estos fueron los primeros artículos que yo leí de ciertos personajes, que se mencionaba por supuesto en el cole, de los que uno hablaba, que uno veía en la biblioteca, pero yo no tenía libros de ellos. En mi casa había un libro con biografía de varios artistas que tenía el rimbombante título de Hombres que cambiaron el mundo, pero tenía dos defectos. Tenía pocas imágenes, era un poco como vetusta, la calidad de la imagen no era muy buena. Y lo otro es que solo aparecían hombres. Entonces, bueno,
solo los hombres pintores y artistas habían cambiado el mundo sin las mujeres. Entonces tampoco era muy prometedor. En cambio, Calingo tenía un diseño súper chiva, daba una mirada a cosas que yo desconocía, o de las que no tenía ninguna información, como arquitectura, cine, una agenda de cosas de lo que pasaba en el mundo. Decía las exposiciones que pasaban en el mundo. Hoy en el celular nos enteramos de qué está pasando, en el Facebook, en todas partes. Pero una chica costarricense, ¿qué iba a saber qué había en la Tate o qué había en París? Y eso salía en la agenda de Calingo, al final. A mí me llegaba más o menos un Calingo al mes, que era lo que Rodrigo me soltaba, pero bueno. Además, pueden imaginarse, claro, uno jovencita, le gusta rajar, entonces yo era la que tenía como algo que los demás no tenían, que podía llevar al cole, y yo decía como, ay, es que mira lo que está pasando y tal. Y además hablaba de Panamá, del arte de Panamá, que la gente decía, pero hasta los profesores, ¿verdad? Y más o menos, ¿quién será este, verdad? Y bueno, importantísimo, para mí era gratis, ¿verdad? Durante el año que estuve afuera, en Suiza, mi hermana me siguió guardando las ediciones de Calingo que Rodrigo tenía a bien regalarme. En Suiza asistí a un colegio artístico y tuve la oportunidad de ver muchas cosas nuevas, como una gran exposición de Joseph Beuys en el Kunsthaus de Zürich, que eso me marcó. Y también algo que me marcó fue ir a ver el arte de los ocupas de las antiguas fábricas cerca del río Lima y la estación central de trenes, eso ya no existe. También me encontré ahí una revista de arte, Du, que también coleccioné. Y otro montón de cosas que los profesores y los compañeros hablaban. Sin embargo, cuando regresé a Costa Rica, fue en Calingo donde me enteré por primera vez de cosas que seguía desconociendo y que no, tampoco se hablaban en Suiza como el mundo. Esa fue una de mis ediciones, bueno, la vena ahí bastante doblada. Esa fue una con las que yo más, no solamente aluciné, sino que me gustaba decirle a la gente que conocía esto, que el teatro no y el teatro kabuki. Ni en el conservatorio ni en el liceo artístico me habían hablado de eso. Y así pasó en varias ocasiones con Calingo, ese como pájaro negro, ¿verdad?, que traía noticias de Panamá. Y creo que fue en 1996 que la relación de Gabriela y Rodrigo se terminó, no sin algo de dramatismo de por medio, porque a la vida de Gabriela había llegado otro Rodrigo, también literato, poeta, estudiante de filología, pero de Nicaragua. Entonces, Costa Rica en el medio, panameño, nicaragüense, terminó la relación y ya yo estaba en la U, en Bellas Artes. Entonces ese fue mi divorcio a la panameña, porque a mí, gracias a una ruptura amorosa, me quebraron la ruptura amorosa que yo tenía con Calingo y mi colección. Entonces, ahí, por esas páginas, es que había tantos artículos que quería fotografiar y traerles, Panamá la vieja. Pero bueno, los amores acaban y ahí se acabó el que yo pude tener con Calingo hasta el año 96. Sin embargo, volvería a encontrarme con un Calingo en Teorética en el año 2001, con un formato más pequeño y un número dedicado a la fundación que dirigía Virginia Pérez Ratón. Ahí llegaremos en algún momento a ese de los últimos Calingo, que fue aquí donde me lo llegaron a regalar. Yo tuve mi primera computadora en segundo año de la U y internet en la casa más o menos como en quinto año de carrera. Así que, bueno, el internet era algo reservado para los asistentes de los profesores en la universidad. Las primeras tareas las hice a mano. Y bueno, las primeras viajes en internet los hice en un café. Pero antes de todo eso, nosotros consumíamos la información en impreso y las tareas se hacían en la biblioteca.
y uno consultaba libros, revistas, documentos, y creo que se ensañaba más buscando que lo que ahora, porque Google, cuando le pagan, pone 5 o 6 primero, y ya después a uno le da un poquillo de pereza irse a ver si de verdad en la página 10 hay algún link interesante que seguramente es el que no pagó. Pero realmente es como que ahora no tenemos tiempo, entonces efectivamente sí hay crítica, y sí pasan muchas cosas, pero la inmediatez de la galaxia Gutenberg, de que la información está circulando en tiempo tan veloz, creo que no nos da la pausa como para sentarnos a verlo. Así que yo quiero decir que no solamente como parte de mi primera biblioteca de arte fue Talingo, sino que también fue una referencia para los primeros trabajos de la U cuando decidí estudiar Historia del Arte. En el año 2003 ya me desempeñaba yo como asistente curatorial en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entré al MAT por invitación de Rolando Barahona bajo la jefatura de Ernesto Calvo y a hacer equipo con una entrañable amiga, María José Monge. Fue un año muy intenso en el que aprendí mucho, conocí a mucha gente, y ese año tuvo lugar la exposición Cuatro Artistas, Cuatro Curadores. Y Adrián vino a Master. Y ella fue la curadora de Gustavo Araujo. Y en aquella ocasión yo quería sentarme a conversar con ella y a decirle que la admiraba mucho, que me había influenciado, que yo tenía todos los tomos, que de hecho traía en el carro que se me quedó varado en el parqueo. Entonces, porque yo quería mostrarles todo mi, ¿verdad? Uno se siente muy orgulloso de sus colecciones, y yo me siento orgullosa de eso, pero se quedó en el carro. Y yo soy un poco, la gente no lo cree, pero sí, arisca y tímida, y los que me conocen saben que soy muy arisca. Y me dio como vergüenza, y solo le dije a Adrián, hola, y la saludé cada día, y nunca nos sentamos a conversar de eso. Yo creo que es una tendencia de creer que la información digital accesible desde el teléfono sustituye al impreso. Ayer estaba hablando con un librero de tradición de muchos años, y me confesaba que los libros educativos van de pique, que ya eso solo deja pérdidas, porque los chicos ahora solo tienen por fuente internet y todo se fotocopia. Y yo me pregunto, que bueno, no sé si será que uno se empieza a sentir de otra época, pero para mí lo impreso, lo que está bien editado, me sigue llegando. Es verdad que prácticamente todas las revistas de arte han migrado a la web y que es más fácil encontrar en sus repositorios, con solo escribir una palabra clave, lo que uno anda buscando. Pero por otro lado, hay mucha fuga de ideas, porque aunque proliferan los blogs y a cada quien, bueno, pues, tiene sus públicos, puede publicar sus críticas, yo a veces me pregunto dónde va la información de los blogs y las páginas que cierran. O sea, ¿a dónde se quedan? ¿En qué repositorio, digamos? Porque si Talingo hubiese estado en la web, después de que cerró, después de sus años, de tantos años de servir también como material didáctico, ¿a dónde se va? Yo creo que no es melancolía, yo creo que está muy bien hoy día que con un clic yo sepa lo que está pasando en cualquier museo del mundo, o casi en cualquier museo del mundo. Ya no hay límites, pero la verdad es que una cosa no contradice la otra, y yo creo que uno atesora las cosas que son buenas y está dispuesto a cargar su biblioteca a cuestas, siempre y cuando esa biblioteca represente algo importante en nuestra historia de vida. Por eso celebro que Teorética haya retomado su programa de publicaciones. Estoy segura que una generación de estudiantes de artes, así como gente que quiere seguir estudiando y recordando, va a atesorar estos tomos de escrituras locales, porque no solamente repasan la impronta dejada por quienes en la región fueron claves para nutrir y desarrollar el pensamiento crítico en torno a la producción de las artes visuales, sino que además nos actualiza respecto a lo que están haciendo esos curadores, críticos, intelectuales y escritores. Yo, por ejemplo, muchos de ustedes saben, llevaba más de una década lejana al mundo de la curaduría de las artes visuales en la región, porque me dediqué a la gestión cultural, a la gestión de las artes escénicas, así que no estaba al día de muchas cosas que estaban pasando. Leer este libro me puso al día, y eso es muy importante, eso no significa que es todo lo
que hay, pero sí es una parte muy importante de lo que habría que conocer. El cuarto y el quinto ensayo, por ejemplo, para mí, el del 2013 y el 2015, son cosas nuevas, cosas que yo desconocía del pensamiento de Adrián. Y algo muy revelador fue la audaz entrevista que Miguel le hizo a Adrián al final del libro. Yo creo que eso le añade a la estructura de esta propuesta editorial un valor agregado impresionante. Porque, por ejemplo, yo no hubiese nunca sabido que Adrián se está hoy día dedicando con tanto ahínco, como lo ha hecho, pero desde otra área, a proyectos pedagógicos. Y por eso para mí es tan importante hablar del proyecto pedagógico que ella nunca conoció. Comparto con Miguel lo que él le dice a Adrián en la entrevista, cito: pensar la región no como una geografía, sino como una estructura afectiva. Me parece muy potente. De hecho, en el tercer ensayo titulado Divorcio la Panameña, que da título a este libro, tú hablas de un efecto bola de nieve en torno a cómo determinados pequeños encuentros, acciones o situaciones pueden estimular cambios en actitudes y posiciones frente al arte que a la larga resultan decisivos. Y es verdad que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la onda expansiva de las palabras de uno. Uno nunca sabe hasta dónde llega lo que uno publicó, a qué manos llega y cuándo llega. Y lo que uno dice o escribe efectivamente tiene un efecto en el tiempo y sigue dando vueltas. Sobre todo cuando se publican ideas que son transformadoras y que siguen resonando. Y que además de tener efecto, desatan afectos. Y bueno, no exagero cuando les digo que para mí fue importante aquel día de mayo de 1993, cuando la conocí a Adrián, aunque no sea sino hasta hoy, 23 años después, en que por primera vez tendré la oportunidad de conversar personalmente con Adrián. Nunca hemos conversado. Como dice Gabriela Sáenz en su presentación, ella tampoco se hubiese imaginado años atrás estar presentando hoy el libro de Adrián, cuando no la quería dejar en el aeropuerto ir porque habían tenido una conversación súper intensa sobre lo que pasaba en Panamá, intercambiamos documentos, cuénteme su pensamiento. Y bueno, a veces nos pegamos la lotería y la lotería nos pega. Y 23 años después, posiblemente después de que terminemos acá, tendré mi primera conversación con Adrián, ya no en diferido, ¿verdad? Ya no a través de sus textos, sino por primera vez en primera persona. Pero bueno, frente a ustedes les digo gracias por lo que han escrito, gracias por mi primera biblioteca de arte, gracias por seguir escribiendo y sobre todo por haber orquestado un movimiento telúrico en la forma de vincular la ciudad, la historia local y lo que ella llama el store contexto, que es maravilloso, con un pulso real a las transformaciones en la producción plástica que acontecía y acontece en Panamá, que de ahí se expandió y se sigue expandiendo a otras latitudes, y que como un negro talingo, un necio talingo de esos que todos quieren matar, va a seguir ahí, persistente, en la ciudad, y nadie va a poder aniquilarnos, por dicha, porque incansablemente van a seguir trayéndonos nuevas noticias. Así que gracias, Talingo, por no ser aniquilable, por ser plaga, es una maravilla. Y cierro con esta última, que es un Talingo que siempre vuelve. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, bienvenida Adrián. Yo no tengo nada preparado, así es que mi conversatorio, lo que yo comente, va a ser mucho más breve y con certeza mucho más incoherente que Adrián. Yo voy a aprovechar un poquito que Adriana ya se refirió a Adrián y a Talingo para hablarle un poco de mi relación con Panamá, que creo que tal vez es lo que me tiene aquí hoy, algún conocimiento de lo que ha pasado en Panamá.
También voy a empezar con una anécdota. En el año 1991, más o menos, me llamó Gillian Janes, que era la directora del Centro LAM, a quien había conocido en República Dominicana, y me dijo, estamos en periodo especial, acaba de caer la cortina de hierro, los rusos dejaron de mandar plata, y no tenemos un curador para Centroamérica. No tenemos plata, no sé, hay que mandarlo a Sudamérica, a los otros hay que mandarlo a otras partes, y en Centroamérica no hay nadie que quiere ser el curador de la Bienal de La Habana para Centroamérica. Y yo, que en aquel entonces era, no sé si temerario o idiota, le dije que sí. Y me fui, clínico, para ir al grano, me fui a Panamá. Estuve con Brooke, vi la obra de Sackison, almorcé con Sinclair, vi la obra de Trujillo y mandé a decir a La Habana que no hay nadie para el concepto curatorial de la Viena. Probablemente como un producto de mi absoluta ignorancia, porque yo pretendía saber algo del arte panameño en un fin de semana. Y eso era totalmente irracional. Insisto, muy probablemente por una ignorancia del verdadero trasfondo de la obra de Brook y Trujillo, fundamentalmente, que eran los que más me atraían en aquel entonces. Hoy estoy entendiendo un poquito más de la obra de Sackison que antes. Y me fui, y se acabó Panamá para mí durante mucho tiempo, y sentí que era un país en el que había pocos artistas. Leyendo a Adrián, que me estructura un poco todas estas memorias, me doy cuenta de que efectivamente era una modernidad sumamente arraigada, pero que había mucho más por conocer que no tuve la paciencia de investigar. Y pasaron 10 años. Y bueno, surgió un proyecto que desarrollé, Miriam se acuerda muy bien, de Explora Habitat, en el cual British American Tobacco me dio la posibilidad y un presupuesto descabellado para hacer un proyecto en las capitales centroamericanas, que era una especie de pequeña bienal con varios artistas. Y aquí tengo que corregir a Adrián, que puso en una nota al pie que yo había sido el curador de Ken Explora Habitat. En realidad yo era el coordinador y el creador del proyecto, pero contraté curadores locales porque hubiera sido una irresponsabilidad, ya para entonces había madurado un poquito. Y entonces contraté curadores locales en cada ciudad, inclusive en San José tuvimos un curador local. Y menciono esto porque fue bastante importante para mí haber conocido a Gualo Araujo, a quien nadie conoce muy bien, y contraté con plata de la Tabacalera, para que fuera el curador de Explora Habitat en Panamá, y evidentemente ese proyecto me abrió los ojos sobre una realidad muy distinta con relación a lo que estaba pasando en Panamá 10 años después, pero me hizo sospechar que ya pasaban cosas antes, probablemente invisibilizadas por la ausencia de museos importantes y porque las galerías panameñas y los coleccionistas panameños, a los que sí conocía muy bien, pues nunca les habían dado mucha pelota y nadie se le ocurría comprar algo que no fuera pintura en el sentido modernista y convencional, como también se reseña en cierta forma en el libro. Y empezó una nueva relación con Panamá, que dura hasta la fecha. Le estaba contando a Adrián que actualmente tengo una pequeña sede en Panamá, y un enamoramiento muy particular. Y yo me preguntaba qué era lo que pasaba conmigo cuando yo iba a Panamá, que me sentía, siempre que llegaba a Panamá, yo me sentía en una película de Humphrey Bogart o en una novela de Raymond Chandler, que era aquella situación extraña. Y empecé a definir algo que probablemente a Adrián le parezca una aberración, y es que me resultó que Panamá para mí no era un país. Para mí Panamá era una multitud de países, uno encima del otro, como una especie de estratos geológicos, o como una especie, como los grandes rascacielos de Panamá, un piso sobre el otro. Y eso me llevaba a la conclusión de que la segunda pregunta derivada de qué es Panamá como país, qué es un panameño, tampoco tenía respuesta. Yo llegué a la conclusión de que el panameño no existe. O sea, a pesar de que nuestro compatriota Jay Weisleder me quiera hacer creer que Manuel Piedra es el epítome del hombre panameño. Lo que pasa es que el productor de la película Manos de Piedra es costarricense, por eso lo menciono, y es un buen amigo. Probablemente alguno dirá, algún antropólogo dirá, bueno, si quieres conocer al verdadero panameño, andate a la comarca Gunayala. Otro hablará de los negros que llegaron en condición de esclavos, etcétera. Pero realmente cada vez que voy a Panamá me encuentro más panameños que no eran el panameño que yo creía haber conocido. Y déjenme contarles algo que me llama mucho la atención. Hace un tiempo, de un tiempo para acá, yo desarrollé una verdadera afición
fue algo que me resulta lo más divertido, y es leer la historia de Centroamérica y de algunos países de América Latina comparativamente. Entonces, por ejemplo, desarrollé una pasión por conocer la historia del siglo XIX en Centroamérica y leer la historia oficial en los textos en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Entonces, para citar un ejemplo a lo que quiero llegar, pues en Costa Rica, Juan Santamaría, que resultó ser un personaje de ficción, derrotó a los filibusteros, les dio un golpe tan letal como la quema del mesón que todos salieron corriendo y fueron derrotados. En Nicaragua fue Andrés Castro, Juan Santamaría no se sabe quién es ni existe. Los hondureños se llaman a sí mismos catrachos porque ellos están seguros que el general Florencio Xatruch, de donde viene la palabra catracho, fue él, al borde del frente de las tropas unidas centroamericanas, derrotó a William Walker. Esa pasión me llevó para mí se convirtió en una especie de divertimento. Y otro de mis divertimentos era ver cómo, por ejemplo, explicábamos nuestra historia en base a hechos triviales, que evidentemente eran pretextos. Entonces, de repente, Colombia se había independizado porque un comerciante español no había querido prestar un florero, el famoso florero de Llorente. Y uno puede ir a Bogotá y visitar y ver el florero que generó la independencia de Colombia. O uno sabe que ni que Salvador y Honduras se fueron a la guerra por un partido de fútbol. Y entonces, obviamente, no estoy hablando de los intelectuales universitarios, pero la gente del común piensa que efectivamente se pelearon por un partido de fútbol, o piensa que efectivamente ese comerciante español, al no prestar el florero, ocasionó la independencia de Colombia. Bueno, en Panamá hubo un norteamericano que no quiso pagar una tajada de sandía. Como este americano no quiso pagar la tajada de sandía, se produjo a raíz de eso un levantamiento, un enfrentamiento con más o menos 13 muertos, otros tantos heridos, que se conoce como el primero y único probablemente levantamiento del panameño, entre comillas, en contra de los norteamericanos, y el único que ha vencido, ¿no?, y que ha salido victorioso, por lo menos en la parte cuantificable del número de muertos. Reflexionando sobre el episodio de la tajada de sandía, yo empezaba a preguntarme, bueno, ¿pero qué panameños eran estos? O sea, ¿quiénes eran los panameños? Adrián, en su libro, con mucha destreza diplomática, habla de los colombo-panameños o de los panameños colombianos. Porque evidentemente cuando ocurre lo de la tajada de sandía, Panamá no existía como país, era una parte de Colombia, la Nueva Granada. Y esta reflexión me llevó un poquito a tratar de ir hacia atrás, a ver exactamente en el siglo XIX, que era mi pasión en ese momento, era el panameño. Me topé entonces, por ejemplo, con una casta que se llama los rabiblancos. El nombre lo indica, los que tienen el trasero blanco. Son las grandes familias panameñas descendientes de los españoles, que son probablemente los que controlan o han controlado durante mucho tiempo, con importantes adiciones de la colonia judía, por ejemplo. Los que dominan la economía en el país y tienen el control político en buena medida, y alguien me corregirá. Y hay algunos apellidos muy, muy importantes, equiparables probablemente a los que en Costa Rica conocemos por aquel famoso libro de la dinastía de los conquistadores. Allá los apellidos son Arias, Ballarinas, los vamos repetidos una y otra vez. Pero entonces es este panameño, evidentemente, eso es una barbaridad decir que el panameño original es el rabiblanco. Pero entonces son los negros de las barriadas que vemos en los videos de Brook, o son los indios de Gunayalá, o son la mezcla de todos ellos. O sea, yo me definí entonces que el panameño no existe, porque la última vez que estuve hace un mes me di cuenta que había una manifestación popular, una cadena humana de personas protestando por la, no decían invasión, pero yo lo digo, sino en realidad protestaban de una manera, o sea, lo decían de esta manera, aunque pensaban en invasión, por el flujo incontrolado de inmigrantes venezolanos. Y ahí Rubén Blades, por ejemplo, da un artículo protestando por ciertas actitudes de los venezolanos que se habían instalado a vivir en Panamá. Obviamente, Bogotá, Lima, tienen también una poderosa oleada de venezolanos por hechos que no hace falta reseñar, pero no es lo mismo tener, no sé, 50.000 venezolanos en una ciudad de 8 millones que tener 50.000 venezolanos en una ciudad de, ¿qué?, 2 millones, 2 millones y medio.
y de repente tienes, porque no se puede negar, y eso va a ser cada día que pasa mucho más obvio, una nueva raza híbrida, que es el, si antes tú hablabas del colombo panameño, ahora tienes el panameño venezolano, sin duda alguna. O sea, tarde o temprano los hijos de los venezolanos residentes en Panamá se verán a sí mismos como panameños, como tengo muchos amigos panameños de origen hindú, de origen, muchísimos de origen judío, de origen chino, etcétera, etcétera. Entonces, para mí Panamá, más que un melting pot, sí es un melting pot sin duda alguna, sí, es un punto, para mí es una especie de vórtex, así como se podría ver desde el punto de vista de la biología como un puente biológico entre dos grandes masas continentales, y al igual que Costa Rica un puente entre culturas, entre la cultura maya y las culturas indígenas de influencia caribeña o chibcha, y después podemos hablar de todo lo que ha significado la esbeltez de su cintura, no solamente por el canal de Panamá, sino antes del canal de Panamá, la existencia del primer ferrocarril interoceánico, hasta yéndonos para atrás al descubrimiento de la Mar del Sur. Toda esa situación tan particular la ha convertido en un vórtex en todo sentido, y la ha convertido en un vórtex al punto de que es también esta especie de lugar extraño, esta especie de zona franca donde pasan todo tipo de cosas extrañas, donde uno llega a una ciudad que parece que tuviera 10 millones de habitantes y te enteras que todo el país andará por los 3, 3 y medio, pero tiene más, parece uno se siente entrando a Hong Kong con esa cantidad de rascacielos, y construyen ciudades, repentinamente se inventan islas y hacen urbanizaciones dentro del mar, crean ciudades como Costa del Este, rellenando el mar y hacen edificios gigantescos encima, y uno se entera que es un país pequeño, un país ínfimo. Y después te enteras que hay empresas como Mossack Fonseca, que es solo una entre muchas, que se dedican a ocultar capitales de gente extrañísima, que tal vez en algunos casos solo quiere evadir impuestos, pero en muchos otros limpia plata para personajes mucho más macabros, y le paga millones de dólares a una pequeña isla del sudeste asiático que se llama Tuvalu para que le permita usar su identidad nacional para legitimar capitales. Y uno dice, ¿qué es este país? O sea, realmente me siento en Casablanca, realmente esto es una... ¿Dónde está el halcón maltés escondido? Esto es una novela. Te vas a Casco Viejo hoy en día y entras a los bares y sientes esa sensación de realmente de una zona franca en todo sentido, una zona franca para los negocios, una zona franca para todos los deslices, para todos los abusos, para todas las cosas extrañas. De repente esta pequeña ciudad tiene un metro que no tiene Bogotá, tiene una infraestructura tremenda, y uno dice, bueno, qué maravilla, pero después dice, no, pues que Martinelli hacía infraestructura para robar plata. Entonces empieza con... Para mí este encantamiento, esta sensación de estar en una novela negra que se llama Panamá, que me resulta apasionante, y me resulta más apasionante porque siento que así como los centroamericanos, hablando de centroamericanos como los que estamos desde Guatemala hasta Costa Rica, siento que nuestro inconsciente colectivo padecemos una especie de trauma original derivado de la atomización o de la fisión de una república que nunca fue y que siempre ha tratado de volver a ser y nunca lo ha logrado, porque siempre han habido intereses que lo han evitado. Yo siento que la historia de Centroamérica, en algún momento creí que estaría muy mejor narrada como un enfrentamiento entre conservadores y liberales, como en el caso de Panamá o en el caso de Colombia. Obviamente se narra mejor como una historia del enfrentamiento entre los intereses de Inglaterra y Estados Unidos en algún momento, de Inglaterra y España antes que eso, etcétera, etcétera. El problema panameño es exactamente el contrario. El problema del panameño, yo sentía que más que tener ese trauma de la fractura absoluta de 5 países hermanos que se vieron disgregados, el trauma del panameño es que ya no sabe qué hacer con tantas identidades, que no sabe qué hacer con tanta salsa y con tanto ingrediente culinario que le meten a la olla todos los días, porque uno entra al aeropuerto de Tocumen, que es uno entre 3 aeropuertos que hay en la ciudad, y la gente que hace ahí filas de todo el mundo, de Rusia, de China, de todas partes, y muchos vienen a quedarse, vienen a instalar sus negocios, y
siento que un poco el trauma del panameño y el esfuerzo que realizan los artistas por de alguna forma tratar de poner límites o poner rostro a la identidad panameña siempre chocará con esta imposibilidad absoluta derivada de este órgano vital que es Panamá en un perpetuo cambio y en una perpetua transformación. Esa es la sensación que me ha dejado Panamá todo este tiempo y la sensación que he tenido viendo el arte panameño contemporáneo en la medida de lo que conozco, que no es demasiado, que es esta especie de asombro, esta cosa fabulosa, esta cosa impensada en otra parte, esta herida, por ejemplo, que es la zona del canal, un país dentro de un país, un país al que la gente no podía ir porque estaba amurallado y de repente se entregan el canal y hay tierras ahí con las que nadie sabe qué hacer. Y de repente, solo el año pasado, llega un empresario colombiano y le conceden decenas de kilómetros cuadrados para que haga desarrollos inmensos con la capital de Qatar y todo lo que era la base Howard, ahora es un aeropuerto donde aterrizan aviones de Colombia y están haciendo miles de edificios. Es una cosa para mí, es surrealismo. Panamá para mí es surrealista y me apasiona porque yo me siento como una película. Me siento como una película cuando penetro. Si uno va a Panamá de compras o a la zona del Colón, a Colón, a comprar cosas para traer para Costa Rica, tal vez no se percate, digamos, de lo que está pasando y de cómo esta es una especie de vortex universal en que se juntan todo tipo de personajes buenos y malos, todo tipo de gente extraña, prófugos de la justicia, asilados políticos, grandes artistas. Cruz Díaz, a los 90 años, para sorpresa de sus hijos y nietos, decidió que se quería vivir a Panamá en vez de vivir en Francia. Eso es Panamá, y yo le agradezco a Adrián que de cierta forma, a través de su libro, me ayude un poco a estructurar este absoluto enredo, este carnaval que tengo en la cabeza cuando trato de definirme qué es Panamá y qué es el panameño, y si existirá de verdad una forma de hablar de qué es eso, de qué es el país Panamá, especialmente ahora que siento que Centroamérica se ha dividido en dos partes, que siento que hay una Centroamérica compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador, y una Centroamérica muy diferente que es Costa Rica y Panamá, y Nicaragua con una especie de híbrido indefinido ahí que nos sirve de tapón para que la violencia de las maras de Honduras y Salvador no llegue hasta acá. En fin, eso es un poquito mi impresión de Panamá, que insisto, creo que es muy incoherente y muy parcializada por alguien que va cada dos meses, pero solo un ratito, y ha tratado desesperadamente a través de, desgraciadamente, de las pocas manifestaciones, de las pocas posibilidades culturales que hay en el país, hay que decirlo, y desgraciadamente Tango ya no existe, el museo todavía es incipiente, pero bueno, con las convenciones y con la gente, con el arte de gente, como Gustavo ya no está, pero otros como Jonathan Harker, Don Acolón, etc., pues uno trata de penetrar, uno trata de conseguir unos elementos adicionales para poder pintar ese gran óleo que debería ser, digamos, para abajo. Gracias. Okay, perfecto, disculpa. Muchas gracias, Klaus. Bueno, ya que tenemos a Adrián, que la invitamos desde Panamá y aceptó feliz acompañarnos en esta presentación, quisiera conversar con ella un poco a partir del libro, que para mí también ha sido una oportunidad fantástica de acercarme a un contexto que conocía muy poco. Yo viajé a Panamá el año pasado por primera vez, estuve rapidísimos 3 días donde nos encontramos también, y efectivamente 3 días es imposible construir una imagen, digamos, ¿no?, del contexto cultural, pero definitivamente leer cada uno de tus ensayos me abrió un mundo completamente nuevo, que agradezco muchísimo por eso también. Y quisiera preguntarte cómo tú te has sentido, ¿no?, de volver a estos escritos después de tantos años. Yo un poco a partir de una selección que tú me mandaste, una selección como de creo que eran 15 ensayos,
estuve como intentando, digamos, construir un cuerpo más o menos coherente, tanto en la evolución de tu mirada, ¿no? De tus argumentos. Incluso hay textos que se conectan, ¿no? Que el final se conecta con el inicio del siguiente texto, que sea medianamente coherente en los cambios de tus argumentos, pero también en el tiempo, en las transformaciones. Entonces, me imagino que para ti volver un poco a esos escritos tiene que haber significado también, ¿no? Como mirar desde un momento muy distinto cosas que tú pensabas que de pronto no las piensas ahora. No sé, ¿cómo fue el proceso para ti? Te agradezco enormemente que hayas escogido. En efecto, lo que hiciste fue construir una narrativa que yo no había visto de manera tan no lineal, sino digamos tan coherente. Y eso para mí fue importantísimo, hacer ese tipo, que de hecho lo hiciste literalmente de manera cronológica. Así que para mí eso fue revisitar todo eso y reflexionar, incluso dándome cuenta de que había cosas que ya no pensaba de la misma manera, pero pues manteniéndome obviamente fiel a esa evolución de mi pensamiento también en cuanto a lo que Panamá había estado pasando, por lo que pasó y de qué manera se reflejó en el arte y en la manera de pensarnos, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, Adrián, por este relato. Son dos relatos muy distintos, ¿no? De aproximarse a Panamá y aproximarse un poco a lo que escribí. ¿Sí? Son dos enfoques radicalmente distintos y los he disfrutado muchísimo ambos. Un pequeño anotación: jamás vas a encontrar en ese libro Colombo panameño, excuse me, porque no, mi amor, me matan. Ahora sí hay bastantes, pero en ese momento nosotros teníamos, y eso de que de la Tajada de Santiago fue el único levantamiento para nada, Panamá continuamente. El 9 de enero. El 9 de enero fue un levantamiento frontal y que desembocó en los tratados del canal. El único victorioso, además, que no fue victorioso, sí, los que murieron más fueron panameños que gringos. Sí, exactamente. Pero en efecto, Panamá se tiene la idea de que los Estados Unidos hizo el país. Nosotros sí teníamos, claro, como yo me pongo a hablar aquí, me pongo histérica, como todo panameño, porque tenemos esa situación que dices tú, ese problema de estar a la defensiva contra una vorágine de cambios continuos, ¿no? De oleadas de económicas, incluso de empujes tremendos económicos y de repente de bajones, toda la historia. Y eso ha hecho que nos endurezcamos un poco con ese tema, y por el otro lado, el olvidarnos de la historia, simplemente pasarla bien y se acabó, ¿no? Pero con una cosa atávica de no querer el cambio, ¿no? De resistirse al cambio. Y toda una serie de contradicciones por ese tema de sentirnos siempre muy dependientes, de tener un país muy pequeño, que siempre, como siempre, un país pequeño con esas características geográficas muy específicas, muy, muy ventajosas para todo el mundo, es siempre esa sensación de dependencia y de inseguridad tremenda que hasta ahora pues persiste, ¿no? Y el tema del canal, pues con países colonizados continuamente. Pero que sí, el tema de Colombia, pues eso es enredadísimo, pero siempre hubo, por la situación y la razón por la que los colombianos han tenido una historia de violencia tan terrible, ha sido precisamente por la centralización extrema del gobierno y el olvido de muchas de sus provincias, incluyendo Panamá, y que con las que pues nosotros estuvimos siempre descontentos, y que de hecho los colombianos hicieron un tratado. Ya termino esto, ya no hablo más de Colombia. Hicieron un tratado de Bañarino-Bitlac con Estados Unidos en el siglo XIX para garantizar que cada levantamiento de los panameños se lo suprimiera a los Estados Unidos. Era un tratado para garantizar
la independencia, el no separatismo de Panamá. Y lo lograron hasta ahí. Ese era uno de los tantos. Pero ese era realmente un confrontamiento directamente con los norteamericanos. Pero el tema de Colombia fue continuo y los estadounidenses cumplieron su parte del tratado. En términos, volvemos al arte y volvemos a todo el tema de estos escritos y de que se publicaron en varios revistas y periódicos y libros y que se fueron transformando porque se iban publicando y yo los iba cambiando aquí y allá, y eso era un enredo. Cuando me dijo finalmente Miguel y me dio esta noticia maravillosa de ofrecerme hacer este libro, pues tuve que recoger pedazos para arriba y para abajo de todas estas distintas evoluciones que había sufrido. Y también ediciones por temas de limitación de espacio. O sea que eso era un picadillo que gracias a Miguel y a la edición de Miguel y al reordenamiento que ambos trabajamos, se logró ese panorama más coherente de una evolución clara del arte. Y de hecho este libro no pretende en lo más mínimo ser exhaustivo en cuanto a lo que pasó en todos estos 15 años que cubre estos textos, sino todo lo contrario, es puntualizar esos cambios y esas rupturas que sacaron a Panamá de un arte extremadamente conservador, imitador, derivativo, suntuario, a un arte que miraba la realidad y arte muy bueno, arte digamos más intimista. No, ni siquiera lo toqué porque no era lo que me interesaba ni lo que le interesaba a Miguel, no estoy segura, pero tampoco lo que me interesaba a mí cuando hacía este tipo de reflexión más abarcadora, ¿no? Sí pude haber escrito y le mostré varios ensayos monográficos de artistas específicos y algunos que no encajan en nada de esta visión, pero esto no era lo que me interesaba y me alegro muchísimo. Por supuesto que va a haber problemas cuando haya un montón de gente que no está ahí y ya va a haber, como siempre, pero eso es parte de las decisiones que hay que tomar para. Sí, yo creo que estuvo muy presente al momento de decidir los textos. ¿De qué manera? Voy a reformular esto. Me sorprendió mucho la forma en la cual tú incorporabas una reflexión histórica, no arte histórica, sino histórica, ¿no? Teniendo muy presente cómo hay transformaciones sociales que han afectado prácticas creativas específicas. O sea, digamos, estás, creo que al menos en 3 de los 5 ensayos, es como muy presente la reflexión histórica, ¿no? De la historia de Panamá, los conflictos, lo que ocurrió, y luego puedes empezar a conectar prácticas artísticas, ¿no? Y eso me parecía que era algo muy valioso incluso para un lector que no conoce, ¿no? Digamos, que es Panamá, poder entender qué es lo que históricamente estaba ocurriendo para poder también comprender sus traducciones culturales, ¿no? Creo que había eso estuvo presente en mi criterio editorial y definitivamente hubieron otros textos muy bellos que eran como monográficos, digamos, o que observan otro tipo de aspectos de la producción estética, pero en este caso creo que el libro sí provee una mirada de la transformación del campo artístico al mismo tiempo de la transformación de Panamá, y eso es muy especial, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, ¿no? Del país, de cómo el país concibe sus narrativas históricas, ¿no? La relación que tiene un ciudadano con un cierto modelo nacional, en fin, eso está presente, ¿no? Acompañando la presencia de las obras. Quería también preguntarte sobre Talingo, después de la absolutamente bella y conmovedora, ¿no?, lectura que hizo Adriana, yo creo que queda muy, muy claro para todos el impacto que generó, ¿no? Y es impresionante además el impacto desplazado geográficamente a partir de estos números robados casi, ¿no? Así que de pronto, más allá de preguntarte la importancia de Talingo, me gustaría preguntarte qué tipo de lector tú tenías en mente, porque uno cuando escribe, queriéndolo o no queriendo, produce un tipo de subjetividad, o sea, uno produce la subjetividad del lector que está al cual está dirigido, aunque no sepa exactamente quién lo va a leer, ¿no? Entonces, en ese momento, hace
¿cuánto estamos hablando? 20 años, 93, ¿no es cierto? Surge. 93, exacto. Claro, entonces, digamos, ¿cómo, eso, cómo concebías eso y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, eran los primerísimos números. Vergüenza, algunas de estas cosas eran los tres pavos porque eran el día del aniversario de los tres, no sé. Pero la cosa es que éramos un grupo, ¿no? No era yo nada más. Era un grupo consciente de que no había nada, no había asidero cultural de ningún tipo, no había reflexión, y me habían dado carta abierta. Pero consciente entonces que teníamos que hablar de todo, ¿no? Y aprovechar los aniversarios y estas cosas para hablar de cultura universal. Teníamos un grupo que habíamos conseguido, un grupo de gente multidisciplinaria, ¿no? Para hablar de arquitectura, cine, teatro universal, histórico, es decir, que la noticia fuera también la historia, es decir, traer tiempos distintos, lugares distintos, que eso fue transformando, o sea, nosotros fuimos transformando tanto. Ahora, el lector era muy variado, la idea era precisamente, nosotros tuvimos siempre, invariablemente, 89.000 lectores, no importa cuántas encuestas se hicieran. ¿Cuántos directores querían sacarnos? Siempre la bendita, menos mal, porque nosotros cada vez que nos hacían una bendita encuesta, eran de España, de México, de Panamá, miles, y siempre salía la bendita cifra, prácticamente el mismo número exacto. ¿Cuál era el día? 300.000, ¿cuál era? 89.000, absurdo, yo no entiendo, pero yo creo que, yo siempre he dicho que eso es, había más espectadores también de lo que uno cree, es decir, había en los mercados, a veces comíamos la cosa como la maja desnuda, estaban en el mercado público, las majas desnudas puestas en los stands y cualquier otra desnudo por ahí que se nos ocurriera por meter, y así como debe ser en medio, ¿no? En super chile, así. Todos esta pornografía de la historia universal, y éramos, en ese sentido, había Calingo se conocía, era un hombre común, así que teníamos, como digo, espectadores, que probablemente no se leían la mitad de la cosa, ni nada, pero el número continuamente salía. Así que nosotros estamos conscientes, no había casi propaganda, los del departamento de publicidad no sabían cómo vender eso, y yo me daba el lujo de hacerme la arrogante, ni hablaba, eso no era mi mundo, ¿no? Hasta que, por supuesto, que me cayó el pozo en la cabeza. Incluso me atrevía a escribir en contra, en las páginas de opinión, en contra de uno de los candidatos a presidente de la Junta Directiva, y ese fue el que salió, afortunadamente. Pero el punto está en que sí había una cierta libertad grande. Y se nos iba la mano continuamente, pero no pasaba nada, ¿no? Es que se me iba la mano y había toda una serie de que si palabras, que si imágenes, que si no fue en portada, no creo que llegue tanto, pero todo el peace cries de Serrano, este tipo de cosas que armaban un revuelo tremendo. Así que fue muy divertido, pero siempre con la conciencia de que queríamos que fuera un público amplio y que queríamos que fuera didáctico, que fuera algo que enseñara, y a la vez un foro. Había muchas cartas, se escribía mucho y se nos criticaba mucho, y eso lo fomentábamos, ¿no? El debate dentro del mismo suplemento, de lo que estaba pasando y lo que nosotros estábamos haciendo mal o bien. Y nuestra visión empezó a cambiar también. Es decir, de tanta cosa de internacional, fuimos sí manteniendo lo internacional, pero enfocándonos más y buscando más con herramientas, con personas que investigaban dentro del país lo que estaba pasando en el país, en arte, en teatro, en literatura, en todo. Y nos fuimos mirándonos más y en nuestros propios términos y cuestionándonos más. Y digamos que ya de ser una fracción de los 24 páginas de Talingo, que eran todos los domingos, se ampliaba ya el espectro de lo local, y discutiendo cosas como estas que tú dices, de identidades, de crítica, autocrítica y de revisión histórica, de estas joyas de críticas literarias, críticas de arte o críticas, lo que fuera, que no se habían rescatado en mil años, gente muy fuerte, muy vigente, ese tipo de cosas. Así que fue evolucionando nuestra mirada y nuestro público también, yo creo. ¿Y de qué manera tú sientes que Talingo
construyó o fortaleció una escena de arte contemporáneo? ¿Cuál fue la relación que tenían con los artistas? Porque en ese momento tú no eras curadora, tú eras una periodista, digamos, una persona que estaba interesada en la crítica y en la teoría. ¿Cómo fue? Sí, era la crítica de arte del suplemento, porque no había nadie más, así que me tocó hacer eso y me encantó, y de hecho ahí fue donde aprendí más sobre arte de todo tipo. Primero ejercía la crítica sin poner mi nombre, y todo el mundo ya sabemos quién es, o qué es, ya sabemos que es Urca Alfaro, es que no sé qué. Así que bueno, finalmente salí del closet, pero eso fue porque yo decía, ¿quién soy yo para criticar? Pero criticaba horrible, pero no me ponía mi nombre, un desastre, todo el mundo histérico, bueno. Pero todo esto yo crecí también, digo, ay, pon tu nombre, oye. Pero es que sentía que me iban a matar, yo no sé, pero igual decía horrores. Pero la cosa es que eso me empezó, ese interés y esa necesidad de llenar el hueco de la falta de crítica, me hizo estudiar, me hizo mirar y finalmente mirar la escena local, criticándola primero desde una torrecita y escondida no sé dónde, y está yendo finalmente, haciendo una crítica más frontal y ya adentrándome como un paisito a conocer a los artistas, a entrevistarlos, a ver la obra y ya empecé a ver que hoy era imposible realmente mantener a la distancia. En un país como el nuestro que no se puede especializar uno en aquí hay que barrer, hay que hacerlo todo y hacer crítica y hacer curaduría y hacer todo lo que uno puede, la gestión de todo tipo. Así que fui alejándome de esa crítica, digamos, de juicio así categórico a un compromiso absoluto. Y creo que esa es la curaduría que yo hago mejor, conversar con los artistas y que se desahoguen y que hablen de todo y que lloren y que se quejen. Y oírlos y simplemente meter mis consejos. Esa es la curiosidad que siempre me ha gustado más, incluso que el producto final en un espacio que claro que es fascinante, pero me creo que esa otra parte es fundamental, el proceso de una construcción de sentido de la obra del artista. ¿Cómo fue ese primer paso? O sea, de pasar de la escritura a operar en el espacio, construir una exposición. ¿Recuerdas cómo fue? No. No, pero más o menos fue recuerdos, sí, y que quizás, no sé exactamente, claro, yo estuve casada con Brooke, así que estuve 10 años o más, y después también, ¿no? Después de pasar los traumas, y así seguimos muy amigos, y ese proceso pues quizás empezó ahí, ¿no? Por hablar con él, por trabajar con él, muestras en las que otra persona estaba organizando, pero... digamos que por ahí, después Gustavo, que nos hicimos muy, muy amigos y con quien viajé a varios museos y varios países. Así que hacía una obra más bien individual. Y luego ya creo que sí fui viaje a Bogotá con una colectiva, con creo que el convenio Andrés Bello, y ya armando, y después también ayudando mucho a la Bienal Centroamericana. Aconsejando lo que podía porque y llevando artistas y ayudando un poquito en esa parte, pero creo que sí fue, ¿no? Un poquito armando y haciendo, y con Humberto Vélez, con quien he trabajado muchísimo desde el principio, porque trabajó en Talingo escribiendo crítica de cine y viajando a museos específicos, no lo pagaba Talingo, lo pagaba a Costa Rica, vino al MAD, que conoció a Vicky muy bien, y a Madrid y hacía reseñas, así que ese tipo de cosas, se creó un grupo, se discutía mucho, se empezó a hablar, se hablaba en el periódico, se reflexionaba en público de esa manera, en una manera, en un lugar donde todo, en un espacio que todo el mundo leía, y eso me parece fundamental, eso se perdió, no está, es que se necesita un espacio para reflexionar, ahora hay miles, se trae como atomizado en todos lados. Yo creo que el haber abierto ese espacio de reflexión, que la primera beneficiada fui yo, y así los artistas empezaron a verse y a verse y a pensarse y a hacer incluso revistas como Mogo, que yo sé que tú conoces, y como otras menos importantes, pero fue esa pequeña construcción a través de un espacio de reflexión público. Bueno, ya que hablaste de Vicky, también te quería preguntar, porque tú en el libro enfatizas lo importante que fue conocerla, de repente sí. Podrías... comentar un poco. Bueno, sí, definitivamente Vicky fue la que dio esa
y ese el efecto bola de nieve fue lo que dijo ella. Ella habló, fueron las primeras palabras que le oí decir en la Bienal de Panamá de 1998, que fue una Bienal fundamental de ruptura para Panamá, gracias a Vicky, fundamentalmente, que fue una de las tres jueces de esta Bienal, que todavía era con premios y tal. Entonces le dio un premio a cosas muy, muy distintas de la pintura. Después, por primera vez no se le dio premio a una pintura, y de ahí más nunca se le dio premio a una pintura en Panamá, con esa Bienal. Entonces ella vino con esa visión integradora, con esa visión global de la región, de salirse, de no quedarse siempre en el país, y de no salirse simplemente como individuos artistas a exhibir no sé dónde, sino carreristas, ¿no? Sino una visión de comunidad, viéndose cada uno localmente, pero también entendiendo que había lazos, que si no los había, había que construirlos. Y esos lazos se construyeron gracias a ella. Y ahí, gracias a ella conocí al amor de mi vida, para comenzar. Pero, que era nicaragüense, pero además a toda una serie de amigos y de colegas y de artistas y de críticos que empezamos a crear una comunidad a raíz del 2000 con ese simposio grande que se llamaba Temas Centrales y que fue un parteaguas para todos. Y a raíz de eso nos hemos estado, se han creado miles de alianzas, miles de proyectos y ya nos vemos de manera distinta, ya somos distintos gracias a esa tenacidad de Virginia. Bueno, tú en el libro hablas de Panamá, describes Panamá como una isla caribeña anclada en tierra firme. Es una manera muy, muy poética y que utilizamos para el título de la entrevista, pero también una manera muy elegante de dar cuenta de una sensación de inadecuación, ¿no? Esta isla caribeña que está de pronto, casi sin quererlo, en medio de un continente, ¿no? Quería de pronto explorar un poco más contigo esa sensación de no pertenencia, porque creo que está como presente, ¿no? Sí, sí, y nuevamente conectando lo que decía Klaus, pero nosotros históricamente, si vamos a encontrar un lazo histórico y cultural en todo sentido, hasta con la comida, la música, la manera de ser, es con el Caribe, es todo el área caribeña, no con Costa Rica, donde teníamos estas montañas ahí y esta dificultad incluso geográfica, y sin hablar del tapón de Darién en términos de Colombia, que siempre se ha mantenido ese tapón. El único, curiosamente, Panamá, que es un lugar de comunicaciones de todo tipo, el único punto en toda América donde se tapa la carretera panamericana es en Panamá. Y hemos querido mantener eso así por muchas razones. No nos hemos sentido nunca parte de Sudamérica, nunca parte de Centroamérica, hasta Virginia, literalmente. Y también, claro que políticamente ha coincidido varios tratados e intercambios comerciales, pero en términos culturales ha sido, yo creo, en buena medida, y artísticos, un trabajo muy, muy puntual de Virginia. Pero entonces el Caribe sí, el Caribe por las oleadas de inmigrantes para los trabajos del canal también, en mucha medida también, pero siempre ha habido una conexión continua con el área del Caribe. Y si hay un rasgo que podemos determinar, Panamá queda en el Pacífico, no queda siquiera en el Caribe, pero es caribeña en buena medida. Bueno, no quiero monopolizar toda la conversación, pero si hay preguntas, también comentarios. Yo quiero pasar también a preguntarle a Adriana sobre su trabajo actual, porque, como dijo Adriana, ella está desarrollando ahora una serie de proyectos en torno a lo pedagógico y lo educativo, que de hecho creo que conecta muy bien con varias preguntas que nos estamos haciendo desde Teorética, así que quería preguntarte un poquito en torno a eso también. Bueno, ahora mismo estoy tanteando, ¿no? Hicimos este simposio de pedagogía radical que desembocó en un libro interesante con Kamnitzer, que es uno de los, pues, como saben, los líderes de este pensamiento de pedagogía innovadora, de pedagogía que rompe, ¿no?, con la jerarquía, muy, muy a la Paulo Freire, etc. Pero digamos concentrado en el arte. Y junto con Humberto, que fue el que ideó, Humberto Vélez, que ideó este proyecto de Visiting Minds, hacer de Panamá un centro de investigación pedagógica también y artística
eso fue un primer intento. Hicimos el libro, estamos ahora pensando en hacer un sitio web y estoy también trabajando con una fundación nueva, la Casa Santana de Johnny Brooks, que está, pues le presenté a Kamitzer y acordar, ya establecieron un acuerdo para desarrollar todo el programa educativo de la fundación. Así que es un programa trabajando con barrios populares, como barrios pilotos. Yo estoy pues viendo un poco desde la barrera, un poco ayudando en lo que pueda, pero espero yo que eso arranque como debe, porque no es fácil luchar contra la educación tradicional, a pesar de que todo el mundo, es un secreto que no, ya no lo es, y yo creo que todo el mundo está descontento con el sistema educativo convencional, que no sirve para nada, y quizás el internet ha ayudado muchísimo a romper ese estancamiento terrible, ¿no? ¿Y cómo sientes que es trabajar en Panamá? O sea, digamos, ¿cómo sientes? Muy frustrante, muy frustrante. Esa desconexión todavía se siente. Yo creo que, como comentábamos, hay una voluntad, porque no soy la única frustrada, todos estamos muy frustrados. Entonces sí se han organizado grupos de reflexión y de acción, que mezclan arquitectura, mezclan ecología, mezclan ciencia también, o sea que se ha expandido el rango, el panorama del arte, y son bastante exitosos, también frustrados, la falta de dinero, la falta de apoyo económico es tremendo, el Museo de Arte Contemporáneo está pasando por problemas serios, como siempre, ¿no? Pero ahora pues... Y eso, la cultura es difícil mantener, a la gente le encanta ir a los museos, le encanta ir a los conversatorios de arte, le encanta ir a las exposiciones, pero a la hora de poner un real, pues es un lío para la cultura, y eso, y la falta de reflexión, el panameño le da pereza sentarse a pensar, entonces eso es gravísimo, no, muy serio. Y bueno, se sienten y hablan, que no hablen, pero digamos, ahora nos va a decir por qué se está riendo. Digamos que a darle continuidad a un pensamiento, ¿no? Más allá de la sobremesa o de la conversación, esa continuidad me parece fundamental, me parece que necesitamos abrir espacios públicos como estos, más publicaciones y más cosas que nos hagan reflexionar juntos. Es contradictorio, ¿no? Porque digamos, la cantidad de dinero que se mueve en Panamá es descomunal. Sí, lo que tú dices, se hacen islas, rascacielos nuevos cada día, sí, terrible. Pero no se ha construido una cultura filantrópica o digamos, una conciencia de poder destinar el dinero para crear. No. Hambre, no. No, categóricamente. Sí, claro. Sí, en ese sentido estaba pensando en justamente en el vacío de la ausencia de Mogo y especialmente de Talingo, en ese proceso de legitimación que logre convencer de alguna forma a la iniciativa privada e incluso al gobierno de financiar y ayudar a proyectos culturales. O sea, tal vez si existiera Talingo u otra publicación, pues habría más reflexión, ¿no? Yo creo que sí, pero como el huevo de gallina, ¿cómo va a venir? Sí, como el huevo y la gallina, ¿no? La publicación necesita dinero para poderse. Bueno, la publicación es una de ellas, ajá. Otras son los espacios. Entonces, sí. También me encantaría que me contaras. Bueno, ya contaste un poquito de Casa Santana. ¿Tú crees que Casa Santana pueda ser una semilla para. Sí, eso espero. Para convencer, porque Johnny Brooks entiendo que pertenece, digamos, a personas desarrolladoras de proyectos que son los que podrían contagiarse de. Bueno, ahora ya sabe lo que es bueno, porque él es un empresario, un constructor que es apasionado por el coleccionismo de buena fotografía, y así se fue metiendo, y hasta que le dio la cosa de hacer una fundación de arte y de educación. Poco a poco fue madurando en el tema de educación, pero ahora compró un inmueble viejo en una parte de Santana, que es el arrabal del casco antiguo. Un hermoso inmueble que tiene que renovar por entero, es inmenso, y él dice, no, si yo consigo ahora mis colegas, mis
ni un amigo, ahora todos se fueron, nadie le ha puesto nada todavía. Él tiene toda la esperanza del mundo, contrata fundraisers, todo eso, pero es que fundraising para cultura de arte en Panamá, es que eso es algo que no, nadie sabe cómo hacerlo, si el mismo fundraiser no sabe lo que es eso. Entonces, está sufriendo, y ahí está el inmueble. Sí, tal vez yo quería preguntarte, yo siento que, bueno, más que una evolución hacia el arte contemporáneo, ha habido una coexistencia con un arte todavía modernista, hecho incluso por artistas jóvenes que he conocido, y no es que no haya inversión privada en arte, sino que invierten en un concepto de arte que es modernista, porque hay obra pública, tú ves, tú vas a Panamá y ves obras, empiezas a ver obra pública en edificios y demás, pero siempre sobre el concepto tradicional, o sea, lo más revolucionario es Plus 10, por ejemplo. Así es. Que ha causado un cambio. Y artistas jóvenes que venden muy bien, pero siempre dentro de este concepto modernista de la pintura que decora casas, ¿no? Exactamente, hemos vuelto a eso y eso es lo que vende. Y Ablo Rosa hace cosas buenas, sin duda, y es una galería, ¿no? Pero sí hace cosas que son meritorias. Está Fabricio Herrera, está mucho ahí, muy a menudo. Sí. Acaba de inaugurar, exactamente. Exactamente. Y está la Casa del Soldado, que es el Centro Cultural de España, que ahora tiene a Paula Palicio, que estuvo aquí en Costa Rica año y medio, año y algo, que tiene mil planes y estoy muy emocionada con su gestión. Una persona maravillosa, muy humana y muy inteligente. Y bueno, esas son las esperanzas puestas ahí, porque ella también piensa en reflexión, piensa que hay que mover esa parte. Buenas noches. Bueno, primero que nada, era muy importante para mí venir a ver la presentación del libro de Adrián, no solo por la cantidad de años que nos conocemos, desde temas centrales que mencionó, sino porque quedó muy evidente con la presentación de Adriana. Es muy importante para mí esta reactivación del proyecto editorial de Teorética, porque evidentemente estos espacios literarios tienen que tener una periodicidad, ¿verdad? Y yo creo que eso fue, bueno, visto así muy concretamente en la presentación de Adriana, pero también definitivamente no solo por el público que puede recibir eso, sino porque es muy importante poder desarrollar esta línea de pensamiento, digamos. O sea, como también las preguntas de Miguel con respecto a los textos de Adrián, es el hecho de tener un espacio para poder escribir sobre lo que se piensa y poder publicarlo, es algo que me parece que hacía falta, ¿verdad? Y un poco la respuesta a eso que se habló al puro principio de que no hay crítica, pero que en realidad sí hay, nada más que no está visible. Y yo creo que la respuesta más, qué difícil decir como calificando, pero para mí la respuesta mejor son los espacios de expositivos y las publicaciones. Y yo creo que ha habido es muy interesante ver cómo Panamá tenía en esa época Talingo, que en Costa Rica no había, pero Costa Rica tenía tal vez los espacios como Teorética, bueno, Teorética desde ese año no, pero el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo sí. Entonces, cómo hubo como una cosa en un país, ¿verdad?, y otra en el otro, hablando ahora específicamente de Panamá y Costa Rica, tal vez como el que llegue el momento en que sí hayan las dos cosas en toda la región, ¿verdad?, en cada país, y cómo eso puede
realmente transformar, porque estamos 13 años después hablando de, no, 23 años después hablando de Talingo, también 23 años después, Kent Explore Arte Contemporáneo fue en el 2003, bueno, 13 años después, hablando de muestras que sucedieron, o sea, yo creo que sí, definitivamente es muy importante para mí como artista, pero también como público, venir y ver estas publicaciones de estos textos, escuchar el testimonio de Adriana y poder como, y estoy muy emocionada de leer ese libro por esta razón y también por otra más personal, que es el otro comentario que quería hacer, que es como para mí el arte, los artistas panameños siempre tenían de alguna manera, yo me sentía de alguna manera identificada con los artistas panameños porque no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí se tocaba esta no pertenencia, ¿verdad? O esta esquizofrenia de identidad, eso es algo que para mí personalmente siempre fue como que tenía, yo sentía más en común con la no identidad, o sea, con este cuestionamiento y esta siempre como discusión de la identidad de los panameños, ¿verdad?, que de los artistas costarricenses, por condiciones muy particulares mías, pero entonces eso es algo que siempre me llamó la atención, pero nunca he leído al respecto y entonces estoy muy emocionada de llevarme el ejemplar y leerlo, pero entonces en realidad no era una pregunta, era un comentario como muchas gracias Teorética por este proyecto editorial, muchas gracias Adrián siempre porque esta curaduría de la cual habla Adrián, de hablar con los artistas, escucharlos, yo he podido vivir pinceladas las veces que nosotros hemos podido compartir, las veces que he podido escuchar sus ponencias y bueno, y muchas gracias por seguir pensando y estudiando. Yo quiero hacer una pregunta un poquito morbosa. Hablé hace un ratico de la idea de Carlos Cruz Diez de mudarse a Panamá y que su nieto abriera una galería, que ha tenido algunos artistas más o menos interesantes exponiendo ahí, y la creación sobre todo de su gran taller con 40 empleados, donde han producido artistas panameños como Cisco Merel, Bárbara Cartier, etc. Independientemente de lo que uno opine, digamos, de la obra que ahí se hace, de los artistas que allí han tenido una oportunidad, digamos, de conocer una forma mucho más profesional de hacer las cosas, porque al maestro sí hay que reconocerle eso. Sí. Yo quería preguntarte si tú crees que ese violento golpe cultural de una llegada masiva de venezolanos de un país que tiene una tradición museística y cultural mucho más fuerte, ¿crees que va a tener algún impacto? ¿Estás sintiendo que haya alguna forma, aparte de lo que mencioné de Cruz Diez, que pudiera ayudar, digamos, a cambiar la conciencia con respecto a la promoción privada de los proyectos culturales? Bueno, para comenzar, evidentemente Cruz Diez es el ejemplo número uno y es difícil superarlo, ¿no? Todo lo que ha aportado, porque aparte uno lo llama para todo, está siempre disponible, es un amor, él y su nieto siempre ayudan de alguna manera. Impresionante, lúcido. Es una persona muy generosa con su tiempo, con su incluso con su taller y su dinero y todo. Maravilloso. Carolina Hausmann es la directora ahora de la Casa Santana y es venezolana, de una familia judía venezolana. Así que, por ejemplo, hay actores, ¿no? Que yo creo que van a, y ella pues, y yo le digo, pero no solamente tú, tienes que ver gente que tiene plata aquí para ver cómo se mueve esta cosa, y evidentemente los que van generalmente van por razones empresariales y de negocios y tal, o sea que los venezolanos no, sí es verdad, Venezuela tiene una tradición tremenda museística y cultural y tal, pero no de coleccionismo y de artistas tremendo. Pero pienso que sí, que hay esperanzas por ese lado.
No, yo venía en calidad de cheerleader y espectador absoluto, pero ya no me aguanté la gana, porque me parece que esa discusión, digamos, y esa preocupación, esa angustia por la identidad del panameño, por una parte, y esa angustia por la no existencia en Panamá de formas convencionales europeas, digamos, de manifestación cultural formal. Es decir, ¿por qué no hay un museo en Panamá, verdad? ¿O por qué es tan difícil que la Orquesta Sinfónica de Panamá tenga el mismo nivel que tiene el desarrollo urbanístico de Panamá, para ponerlo de alguna manera? ¿O por qué no hay más cultura en Panamá, verdad? Me parece que puede ser una preocupación peligrosa y puede haber una trampa. Es decir, me refiero. Primero, esa búsqueda de la identidad esencial es una preocupación intelectual fundamentalmente europea, sí, y fundamentalmente del siglo XIX y de algunos lugares de Europa. Algunos lugares de Europa que fueron tardíos en la formación y desarrollo del Estado, Alemania sustancialmente y sus filósofos, ¿verdad? Que no lograron conformar un Estado nacional hasta 1870, Italia, ¿verdad? Y de otras naciones que desaparecieron por siglos y que fueron artificialmente reconstituidas después de la Primera Guerra Mundial, algunas, por ejemplo, Polonia. Polonia desapareció por varios siglos y la rearmaron después de la Primera Guerra Mundial. Hungría desapareció por siglos, la rearmaron después de la Primera Guerra Mundial. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, varió sustancialmente sus fronteras, que nunca fueron muy bien definidas, porque Alemania era una colección de principados minúsculos, con una preocupación intelectual, Hegel particularmente, de cómo construir un ente que fuera, digamos, Alemania, ¿verdad? Irlanda desapareció por siglos, era parte de la Bretaña, y una gran preocupación por encontrar las raíces celtas que nos dieran. Entonces, esa preocupación por la búsqueda de una esencia que fuese la identidad nacional, y que de alguna manera, si encontramos esa definición del ser nacional, vamos a producir cultura de valor y calidad, eso es una preocupación esencialmente europea. Y es una preocupación muy propia de los países que tienen una inseguridad, porque su origen es reciente, porque su origen es tenue, porque la invasión siempre ha estado a la vuelta de la esquina, porque el poder imperial siempre ha estado como una espada de Damocles ahí colgando. Pero digo yo, si yo veo la historia de Panamá real, la concreta, ¿verdad? La historia de Panamá no es una historia de realidades estáticas, es decir, no es una historia de realidades profundas y más o menos trascendentes. La historia de Panamá es una historia dinámica, esencialmente. Panamá fue en el continente americano la primera nación globalizada, y globalizada desde el siglo XVI, XVII, ¿verdad? Panamá fue siempre lugar de tránsito, no lugar de permanencia. El Canal de Panamá es la última expresión de lo que siempre existió, atravesando el Istmo de Panamá, los trenes de mulas que llevaban el oro de Perú para el Caribe y que alimentaban la flota española que salía, el ferrocarril y posteriormente el canal. Panamá es esencialmente cambio y esencialmente tránsito. Panamá no es esencialmente, vamos a decir, permanencia ni esencia estática. Y lo que le ha dado, digamos, movilidad a Panamá es la mercancía. Lo que se movía por ese canal, lo que se movía por esa cordillera eran mercancías. No es que el panameño le dé pereza sentarse a pensar. Es que si yo me siento a pensar, no produzco dinero. Y la esencia, digámoslo así, el motor del ser panameño está precisamente en la movilidad, está precisamente en la recepción de lo diverso, está precisamente en la inmigración. Es la no identidad definida lo que realmente hace esencial a Panamá. Entonces, digo yo, en una sociedad que es esencialmente mercantil,
que no se sienta a pensar porque pensar no deja plata. En una sociedad que recibe dinero, capital, mercancía, gente de todo el planeta, ¿verdad? ¿Por qué tendría que necesariamente desarrollarse las formas y manifestaciones culturales que son propias de una nación europea? El museo es un fenómeno europeo, esencialmente. Esencialmente. ¿Por qué tendría que haber, digamos, un gran y próspero museo en Panamá? ¿Tendrán interés los panameños en ir al museo? Sí, van. No habrán otras formas. No quieren pagarlo, pero sí van. Ah, bueno. No habrán otras formas, pienso yo. También, sí. Claro. No habrán otras formas que son más propias de esa sociedad siempre cambiante, nunca con un mismo rostro, siempre con muchos idiomas, siempre con muchas religiones, es decir, siempre diverso en su identidad y esencialmente tremendamente dinámico y esencialmente mercantil. No habrán otras formas mejor que las formas europeas, digamos, tradicionales, de expresar el potencial creativo y artístico de los panameños, que sean reflejo de esa realidad cambiante, dinámica, diversa, informal, mercantil. Y las hay. Pero yo no creo que tampoco ahora le tenemos que dar la espalda a toda una tradición museística, porque nos viene muy bien transformar el museo para nuestras necesidades y nuestras visiones y nuestros cambios. El museo es una institución poderosísima, con tremendo potencial, y un espacio donde se pueden dialogar, se pone a dialogar las obras, donde se pueden proyectar cosas. Es decir, un espacio, lo que es el museo. Pero yo creo que podemos transformar el museo según nuestras necesidades y sin duda buscar otras maneras de fomentar esa cultura del transitismo que dices tú. Y también ver que Panamá no es solamente transitismo, Panamá tiene toda esta enorme comunidad indígena que han vivido de la misma manera desde hace siglos, de siglos, de siglos, y no les da la gana de meterse, ellos sí no les da la gana de ver nada de eso europeo por allá. Sí, cuando les conviene. Pero quiero decir que hay toda una serie de regiones, de territorios panameños donde las cosas no pasan tan rápido para nada, ¿vale? Hay que considerar esas culturas también y escucharlas también. Pero sin duda, los modelos de identidad y de museo y de arte y de venidos importados de Europa, podemos transformarlos a nuestra manera, pero no descartarlos y sin duda buscar otras cosas y acrecentar eso que se llama cultura y hacerlo cultura, sin duda. Gracias. Yo, digamos, a esa reflexión nada más quería añadir que hay dos, en los ensayos aparece algo que es quizás eso, que es la movilidad con la que se expresa la cultura y lo que se está produciendo en el arte contemporáneo, y quizás efectivamente es un más allá del museo. Ciudad Múltiple City fue eso, y posiblemente hay, digamos, oyendo esta reflexión y pensando en las apuestas importantes que se hicieron por hacer de la ciudad entera el museo. De hecho, el nombre Talingo era porque era un zanate, no era porque necesariamente fuera el pajarito más lindo, como usted lo dice, sino porque querían visibilizar esos zanates, esos que se consideraban ahí, ¿verdad?, los que están habitando la ciudad. Y yo creo que eso es una fórmula que, según lo que usted nos cuenta, realmente da para pensar. Tantos años después, en su ensayo, vuelve a repasar lo que fue Ciudad Múltiple City y cómo las intervenciones en la ciudad precisamente generaron tantos cambios, como que cuando, digo, una anécdota que ya la leerán en el libro, pero cuando la Coca-Cola se le regó una gran cantidad de malta, bueno, del colorante, sí, bueno, sí, exacto, el ingrediente, ¿no?, en el mar, todos lo atribuyeron a que era una de las intervenciones más de los artistas, ¿verdad? Entonces, eso habla de que efectivamente esa expresión fue muy muy a la medida del panameño, y que también resalta usted la importancia de la Bienal, que logró ir a la zona del canal, que logró fluir con la ciudad. Entonces creo que efectivamente ya ha habido una exploración por ahí de una forma de,
de los panameños, de explorar nuevos espacios, y creo que ha demostrado haber sido un desafío que rindió frutos y que a la postre seguimos reflexionando y usted nos sigue recordando. Entonces creo que efectivamente esas otras formas, otros museos, la ciudad como un museo, la ciudad como el lienzo para los artistas, es algo que destaca de esa transformación que sucedió entre un arte modernista y un arte contemporáneo, que es esencialmente citadino y esencialmente sanate, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad esperamos que puedan leer el libro, que está extraordinario, y la entrevista también, que revela muchas cosas que los ensayos nos dicen, pero que están latiendo en cada uno de los textos. Muchas gracias, Adriana, Klaus, Adrián, por venir desde Panamá para acompañarnos, y a ustedes por estar aquí. Gracias.